Sí, vamos a pasar ya la palabra a Rubén Olguera. Muchas gracias. Muchas gracias a Asamblea Abierta por esta oportunidad que se nos da, que se nos brinda de explicar nuestro, en este caso, nuestro programa electoral. Yo, al igual que Javier, voy a ceñirme en nuestras propuestas al programa electoral. Un programa que todavía no está disponible en la web, estamos trabajando en ello, pero que, bueno, he traído por lo menos 20 y tantas copias, por si alguien quiere, pues aquí está recogido. En el aspecto de transparencia, voy a tratar de ser breve porque quizás este sea el bloque más complejo. Es muy fácil prometer transparencia. Estoy seguro de que el Partido Popular también promete transparencia en la gestión municipal, pero la realidad luego pues suele ser muy diferente. Por eso, nosotros sí que queremos centrarnos en un aspecto que es objetivable, como puede ser los índices de transparencia que fija el organismo Transparencia Internacional, y que en ese ranking que hace, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes suspende en dos de los índices, y en términos globales está con un aprobado raspado, pues, de los últimos ayuntamientos de España. Entonces, con esos índices objetivables queremos mejorar la transparencia de nuestro ayuntamiento. Entonces, que además, para mejorar la transparencia, primero tenemos que mejorar los medios de comunicación que el ayuntamiento tiene de cara a los vecinos. En ese sentido, queremos que la plaza, bueno, en los puntos anteriores son los 92 y 93 de nuestro programa, el punto 94 es la recuperación de la plaza como un verdadero medio de información a los vecinos, que deje de ser una herramienta propagandística, que cuando hablen de presupuestos, en lugar de presentar los presupuestos, lo que hacen es una entrevista a la concejala del ramo, y que elimine tanto de la página de la plaza como de la página web, pues, elementos totalmente de ego personal, como son esas cartas del alcalde, pues el blog del alcalde. También en la misma línea proponemos la creación en internet, aparte de espacios de comunicación donde se hagan públicos todos los gastos del ayuntamiento. Para daros una idea, nosotros, concejales, no sabemos cuánto se ha gastado este ayuntamiento del año 2010. Todavía no nos han dado los datos del año 2010, estamos a la espera. Tenemos los del 2009, donde se reflejan esos 20 y tantos millones de euros de déficit, pero el 2010 no sabemos nada. Queremos que los vecinos puedan saber, semana a semana, a medida que se van aprobando los gastos, en qué se están aprobando esos gastos y a quién se están dando esos contratos, y eso se tiene que hacer a través de internet. Y también debemos recuperar una herramienta que creemos que era muy útil, de enlace entre el ayuntamiento y los vecinos, como era Canal Norte Televisión. Por una decisión puramente política, se eliminaron Canal Norte de la parrilla televisiva, y Canal Norte no solo transmitía los plenos, además era una herramienta cultural, un espacio de innovación y de experimentación para asociaciones y para jóvenes del municipio, y desde luego queremos recuperarlo para también incidir en esa transparencia municipal. En cuanto al sueldo social, en cuanto al sueldo del alcalde y de los concejales, nosotros estamos en contra de este proceso de profesionalización de la política. Parece que cuanto más cobren los alcaldes, mejor van a ser. Nosotros en el ayuntamiento tenemos la experiencia contraria. Se crean de pronto una serie de cargos de confianza con unos sueldos astronómicos, porque se supone que van a venir aquí lo mejor de lo mejor, y lo único que hicieron esos señores durante los 2 años que estuvieron cobrando los que más de todo el ayuntamiento fue llevárselo crudo y generar incluso problemas entre los propios funcionarios municipales. Por eso, nosotros, en nuestra propuesta número 90, llevamos el establecimiento de un sueldo social para alcalde, concejales y personal político. ¿Qué es un sueldo social? Nuestra idea es que los representantes no son altos directivos, son representantes, y por lo tanto deben ser como sus representados, y por lo tanto deben cobrar en la línea que cobran sus representados. Ahora mismo creo que en Madrid el sueldo medio de los trabajadores y trabajadoras está en torno a los 2.200 euros mensuales. Ese sería aproximadamente el entorno en el que se moverían los sueldos de alcalde, concejales y personal de confianza, si nosotros tenemos la capacidad para decidirlo.
En cuanto a los cargos de confianza, ya he hablado de lo que ha pasado con los gerentes en el ayuntamiento, y desde luego nosotros proponemos reducir al mínimo, a lo estrictamente necesario, esos cargos de confianza, y por supuesto en ningún caso definir cargos de confianza en puestos que los pueden hacer perfectamente funcionarios. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, del Partido Popular, decidió convertir en cargo de confianza al conductor municipal. Yo no sé qué tiene que hablar el alcalde, que no pueden escuchar cualquier vecino en su coche, porque parece ser que tiene que ser alguien de su confianza y no puede ser un funcionario como lo había sido siempre. Los sistemas de contratación proponemos no solo mejorar los mecanismos de transparencia, que además están regulados por ley y que tienen que estar en internet a través del portal de contratación. Es muy importante no agotar los límites que fija la ley y que los ha subido. Es decir, para hacer un contrato negociado, ahora el límite es mucho mayor. Ya no hace falta publicidad, ya no hace falta exposición pública, y evidentemente eso hay que eliminarlo porque eso reduce la transparencia de la contratación. Sino que además proponemos una contratación con criterios sociales, lo hablaremos después en temas de empleo, y que las empresas con las que contrate este ayuntamiento sean empresas que fomenten la igualdad, que fomenten el desarrollo sostenible, que sean empresas responsables socialmente, que sean empresas que fomenten el trabajo estable. Y por último, en vivienda pública, yo creo que Izquierda Independiente ha demostrado su compromiso con la vivienda protegida. Yo creo que en la época en la que hemos tenido esa responsabilidad, San Sebastián de los Reyes ha batido récords en promoción de vivienda pública y en impulso al organismo que debe regular no solo cómo se construye, dónde se construye, sino además quién es el beneficiario y a qué precio, que es la empresa municipal de suelo y vivienda. Como ejemplo, también, y en nuestra propuesta está como ejemplo, el último consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda, el Partido Popular quería desentenderse de las listas de espera. Llegados a la licencia de primera ocupación, que están a punto de darse en Tempranales, el Partido Popular quería llevar una propuesta de desentenderse de las listas de espera, que ya no fuese la empresa municipal de la vivienda la que decidiese quiénes tenían que acceder a esas viviendas, y Izquierda Independiente, el consejero de Izquierda Independiente, fue el único que votó en contra. PSOE y Izquierda Unida se abstuvieron y el Partido Popular votó a favor. Además, queremos que las viviendas vayan realmente a quienes más las necesitan, se preocupe la empresa municipal de la vivienda de un plan de avales, precisamente para avalar a las familias que más dificultades tienen para acceder a esa vivienda, y no como está ocurriendo últimamente, que parece que son los bancos los que deciden quién tiene la posibilidad de acceder o no acceder a una vivienda, y no realmente la administración, como debería ser en un derecho constitucional como es la vivienda.